Hugo, pues antes que nada, desde luego agradecerte por estos minutos. Evidentemente, en primer término, vaya, el tener la oportunidad de estar frente a mi ídolo, Hugo Sánchez, esa es la realidad y me encanta decirlo públicamente, ser huguista. Y desde luego, a nombre de Grupo Milenio, agradecerte estos minutos. Ah, encantado, Rufo, de saludarte y ya te echaba de menos. Yo sé que has estado aquí, pero yo he estado fuera de México, pero bueno, ya que estamos aquí, encantado de hablar contigo y gracias por tus preguntas. ¿Cómo encuentras a tu México, a tu regreso, Hugo? ¿Cómo lo encuentras al país? Bueno, siempre he estado al pendiente, ¿no?, de México, porque como bien sabes, tengo a toda mi familia, amigos, compañeros y bueno, muchísimas cosas que realmente echaba de menos. Desde que era jugador, siempre venía a México a cargar la batería para luego regresar, para seguir ahí consiguiendo cosas importantes, ¿no? Y ahora como entrenador, pues estaba haciendo lo mismo, porque en España, pues como bien sabes y como bien sabe la gente, ahí se concentra el mejor fútbol del mundo actualmente y desde hace mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que era a nivel equipos, pero ahora ya no solamente es a nivel equipos, también selección nacional. Selección nacional, exactamente. La campeona del mundo. La campeona del mundo. Oye, sacudes al medio, Hugo, con tu vuelta. Evidentemente, llegas, desde luego, hay una importancia de Pachuca en el fútbol mexicano, sin discusión, el lugar donde nace el fútbol. Pero es esa parte, te lo voy a explicar como lo vemos los medios. Una cosa es cubrir al Pachuca y otra cosa es cubrir a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es una fuente aparte para nosotros. Bueno, sí, agradezco pues, el interés que muestran todos ustedes y yo también he estado del otro lado. He trabajado de comentarista en varias cadenas de televisión. Ahora en España estaba colaborando para Telemadrid y comentando partidos. Y siempre me ha gustado aprender de todo, ¿no? Y ahora que conozco el espíritu periodístico, pues los comprendo y los entiendo de que necesitan trabajar y necesitan armas para defenderse. Y bueno, en este caso yo siempre me he prestado para contribuir y colaborar, pero en algunas veces como que he sido un poco traicionado, ¿no? Porque yo me abría demasiado y por abrirme demasiado no recibía las reacciones o no recibía lo que creía merecer. En cambio, recibí traiciones y ahora no voy a dar oportunidad a que me traicione nuevamente. Fíjate que en ese sentido va mi siguiente pregunta, Hugo. Más allá de esas traiciones de las que te han hecho, es evidente, pero en general, y me incluyo, la prensa mexicana, ¿estamos preparados para Hugo Sánchez? Porque cualquier cosa que diga Hugo es primera plana mañana y va al principio del noticiero de la tele y Hugo dijo esto y dijo lo otro. ¿Estamos preparados para la forma en que, déjame decirlo de esta manera, como te escuché en la conferencia, como se expresaba antes Hugo Sánchez de esa forma tan abierta? ¿Estamos preparados? Yo creo que muchos sí, otros no, porque a lo mejor no había esa preparación, esa profesionalización que debería de existir, pero otros sí lo captaban, pero lo manejaban en otro concepto, porque llamaba más la atención llevar la noticia de la manera más escandalosa que por el mensaje que yo quería dar. Y bueno, pues como he aprendido que la mayoría o muchos se iban por el canal equivocado y muy poquitos se iban por el canal bueno, pues prefiero mejor evitarlo y prefiero mejor llevarlo de forma tranquila, porque he visto a muchos entrenadores, no solamente en México, sino en el mundo, que trabajan un año sí, otro también, y otro también, y otro también, y se la llevan tranquilamente y no se meten en situaciones, por llamarle de una manera, polémica o escandalosas. Entonces yo digo, oye, pues yo no quiero tener que parar porque me meta en otro tipo de situaciones. Prefiero mejor tener una continuidad por lo que haga en el campo, mi equipo, o deje de hacer mi equipo en el campo, pero no por otro tipo de cosas. Y es una pena que por otro tipo de cosas surja situaciones de que uno tenga que parar o tenga que uno desaparecer un rato, porque no estamos conectados en el mismo canal, ¿no? ¿Qué sería de Mourinho en México? ¿Cómo habla, me refiero a su declaración? ¿Qué sería? Pues yo,
Yo lo comprendo, lo entiendo, ajá, y hasta me identifico en muchas cosas, ¿eh? Ajá. Y él hace lo que yo hice de cuando estaba en Pumba, no sé si recuerdas. Sí, sí. Yo hacía declaraciones en las cuales era para distraer la atención, para quitarle la presión a los jugadores. Y Mourinho lo está haciendo en Real Madrid. Y eso me gusta porque me identifico con él, porque sé la intención con que lo hace. Y a veces se está de acuerdo con él o no se está de acuerdo. Pero él conseguía su objetivo. Conseguía que sus jugadores no tuvieran presión, no tuvieran tensión y que el equipo trabajaba relajado. Y todas las críticas, todas las situaciones polémicas eran para el entrenador. Y los jugadores, nunca se hablaba del jugador que falló 3 goles, nunca se hablaba del portero que se le fue el balón entre las piernas, nunca se hablaba de que la defensiva estuvo fatal, nunca se hablaba de eso. Entonces, yo creo que no se entendía el por qué lo hacía. Y ahora con Mourinho parece como que saben por qué lo hace Mourinho. Pero ahora voy a manejarlo de forma diferente. Perfectamente. Hugo, y vaya, es medio tramposa esta pregunta, porque te la está preguntando un huguista. Uno en esta profesión tiene la oportunidad de salir al mundo, de ir a otro continente, a otro país, a otro esto. Cuando te ven que eres mexicano, te preguntan por Hugo Sánchez. Eres un referente, eres sin discusión un embajador de nuestro país. En nuestro país, en México, te hemos valorado como la figura que realmente eres, Hugo. Y vuelvo a la generalidad, aficionados, dirigentes, periodistas, te hemos valorado como lo que eres. Mira, yo estoy agradecido con toda la gente. Digo toda la gente, pueblo, ciudadano, todo el país en general, excepto pues algunos, ¿no? Que me imagino que tendrán sus intereses, que de dientes para afuera dicen unas cosas para que se le escuche o para que se le preste atención, pero de dientes para adentro piensan lo mismo que la mayoría, ¿no? Yo agradezco ese reconocimiento, ese cariño, ese afecto que se tiene en México. Y bueno, yo me quedo un tanto sorprendido, a veces sorprendido gratamente, porque el que te vayan dando reconocimientos y te vayan dando una cantidad de nombramientos, tanto en México como fuera de México, el tema del Salón de la Fama que recientemente se hizo en Pachuca, cuando se me nombró, y ahí fue donde ha sido uno de los nombramientos más importantes que he sentido en mi vida. El que se me haya nombrado Patrimonio Deportivo de la Humanidad junto con Pelé y con Messi. Y yo sé que eso es por votación. Y estoy convencido que hay miles, miles y miles y hasta millones, podría pensar, de mexicanos que votaron para que yo fuera, ¿no? Entonces, yo pues no tengo más motivos más que agradecer a toda esa gente que me ha respaldado, me ha apoyado, y que vaya donde vaya en México y afortunadamente fuera de México, en muchos sitios, pues se me reconoce, se me valora y realmente se siente muy, pero muy bonito. Y el estar en mi país nuevamente, pues me estoy retroalimentando nuevamente porque sigo teniendo la ilusión y sigo teniendo las ganas de seguir trascendiendo. ¿Es difícil? ¿Es difícil dentro de la figura que eres? ¿Es difícil a veces ser Hugo Sánchez? Yo realmente no le he visto gran dificultad porque he estado mentalizado para desarrollar mi papel. O sea, en la película de esta vida me ha tocado desempeñar este papel en el cual pues, estoy agradecido con Dios. O sea, yo me arrepiento de muchas cosas y me han pasado cosas que me he equivocado y que no me gustaría hacerlas nuevamente si volviesen a hacer. Pero todas las demás, por supuesto que las haría exactamente igual. Y las otras, bueno, si no hubiera tenido equivocaciones y si no hubiese hecho cosas que me he arrepentido, pues no hubiese madurado, ni me hubiese dado cuenta, ni hubiese disfrutado cuando he hecho cosas buenas y he triunfado. Hugo, evidentemente en este tema de cómo eres visto y como te lo he dicho, como un embajador de nuestro país y más allá de lo deportivo, el tema político, el tocarlo, ¿no es una obligación? ¿No consideras que siendo esa personalidad que eres, es una obligación para ti el tocarlo? No, porque yo la palabra obligación nunca me ha gustado. Lo que sí me agrada, por ejemplo, una palabra es como un compromiso. Me gusta... por supuesto, estoy enterado, estoy preocupado y me gusta estar informado. Pero
hay temas tan delicados que precisamente he cuidado tanto mi imagen en ese aspecto, que no quiero que por esas inclinaciones políticas decirlas públicamente, que jamás las he hecho, ni jamás las haré. Lo que sí voy a hacer es lo que me permite mi decisión como todos los ciudadanos, ¿no? Que el voto es secreto. Y no tengo por qué estar comentando públicamente mi inclinación. Entonces, estoy contento porque precisamente hoy ha llegado la rectificación y la disculpa del medio donde salieron esas notas donde se dice la supuesta entrevista que tengo una inclinación política. Y estoy agradecido con el director de ese periódico por haber rectificado y haber ofrecido disculpas. Entonces, quiero dejar claro que puedo tener defectos y puedo tener equivocaciones. Pero cuando yo digo que nunca manifestaré públicamente mis inclinaciones, lo haré en secreto como lo haces tú lo hacen todos los ciudadanos mexicanos. Y indudablemente quiero lo mejor para mi país y votaré por quien yo creo que es lo más conveniente. Así que no quisiera hablar el por qué sí o por qué no abiertamente porque no es conveniente. Haciendo un lado, como tú lo señalas, y respetando con toda la razón la preferencia política que tengas, ¿qué te ha parecido la participación de los jóvenes al día de hoy en todo este proceso? Mira, yo soy muy respetuoso con todo mundo, de que cada uno es libre de desear o querer o votar a quien quiera, ¿no? Entonces, mientras sea por el beneficio de México y que sea por buscar mejoras generales, yo por supuesto me disciplinaré por aquellos que hayan votado por X persona o X partido político. Y yo me he procurado ser apartidista, entonces no quisiera influir en nadie y que mi imagen, que yo sé que puedo influir o arrastrar a muchísima gente, y quiero ser respetuoso con todos los partidos políticos. Y quiero ser respetuoso sobre todo conmigo mismo, porque no quiero ir en contra de mis principios y de mis valores, y por eso procuraré hablar lo justo y en este caso mencionar con tranquilidad que lo que aconteció fue todo falso. Hay un tema en la mesa que es evidente, Hugo, y es ese momento en que te vas a encontrar con Ricardo Lavolpe. Hay una polémica previa, todas aquellas declaraciones, los diarios, la televisión, todo esto, y hoy se habla de ello. ¿Cuál es el pensamiento de Hugo Sánchez respecto a este tema? Pues mira, como mencioné, voy a hablar realmente de lo que me ocupa y lo que me preocupa. Y ahora mismo lo que me ocupa y me preocupa pues es el Pachuca, es el trabajar pensando al 100% por mi equipo, seguir trascendiendo con mi equipo. Yo como entrenador y la grandeza del Pachuca quiero que siga estando en lugares donde nos acostumbró, y realmente eso es lo que quiero dedicarle mi tiempo. Soy profesional, estoy agradecido por la confianza que me ha depositado Jesús Martínez, Andrés Fassi, toda la directiva del Pachuca y luego el cariño con que me recibió toda la gente en Pachuca. Realmente de eso me voy a preocupar, de eso me voy a ocupar, y no voy a distraer en situaciones que no merecen tanto la pena. ¿Por qué el cambio de actitud? Ya vuelvo al tema general, al ámbito general. Tus declaraciones, tus comentarios, lo que nos decías en la conferencia. De repente ya vas a cuidar un poco más lo que dices, tal vez no herir sus susceptibilidades, si interpreté correctamente tus comentarios. ¿Por qué? Pues porque realmente no saco nada positivo. Al revés. Yo creo que me distrae. Yo creo que se malinterpretan o se conectan los canales distintos y no se llega a donde yo quiero llegar. Y como no se llega a donde yo quiero llegar por esa vía, pues ¿para qué perder el tiempo? Prefiero mejor hacerlo a mi manera, y mi manera va a ser de manera interna, de manera íntima, y así actúo y obtengo resultados más rápidos. Hugo, volvamos a lo que nos gusta, la cancha. Dejaste un México madridista, es la verdad. Bueno, yo creo que no nomás un México. O sea, yo por ser mexicano, por supuesto,
influí para que los partidos de Real Madrid, cuando yo estuve, se pasaran todos en directo, y eso fue maravilloso, porque fue una unión de dos países donde hubo un cierto distanciamiento en su momento, y que luego la hermandad y toda la cercanía que hubo México y España, la verdad que disfruté mucho esa época, esa etapa de mi vida, que fue la mejor que he vivido en mi vida como futbolista y como persona también. Y digo persona porque venían gentes que no les gustaba el fútbol y venían a agradecerme. Dice, oye, Hugo, a nosotros no nos gusta el fútbol, pero hemos estado paseando por toda Europa y nos vimos obligados a agradecerte que por ti nos han atendido de maravilla, sí. Porque decíamos que éramos mexicanos y que por el hecho de ser mexicanos ya, ay, Hugo Sánchez, entonces nos atendían muchísimo mejor, ¿no? Ajá. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que me ha pasado ha sido gracias al Real Madrid, porque en el mundo se me conoce como el delantero centro del Real Madrid, sí. Y el goleador del Real Madrid, y luego pues el que en México haya crecido muchísimo el madridismo, fantástico. Eso hay que decir que cuando luego Rafa estuvo en Barcelona, Rafa ha influido mucho para hacer cierta competencia. ¿Eh? Así. Ha hecho. Pero sigue, México sigue siendo blanco. Sí, señor. Sí, completamente. Porque, ¿qué otro equipo en la historia ha conseguido los títulos que ha ganado el Real Madrid? Ojo, que tomando en cuenta los títulos que lleva el Real Madrid de Liga, el Barcelona tiene menos de la mitad de títulos de Liga. Y Copa de Europa, no se diga. Igual, o sea que no sé cuántos siglos habrá que pasar. Bueno, no voy a exagerar, décadas, pero si el Barcelona gana y el Real Madrid gana, pues va a ser difícil que pasen décadas para que nos igualen, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo y en España va a ser muy difícil, va a pasar muchísimos años y espero que nunca se pueda igualar ni el Barcelona ni cualquier otro equipo del mundo para querer ser como el Real Madrid. Yo tengo mi respuesta a esto que te voy a preguntar, pero ¿ya nació en México el futbolista que tenga la capacidad de igualar lo que hizo Hugo Sánchez? Pues no sé si haya nacido. Hay grandes jugadores, hay muchas posibilidades de que puedan conseguir cosas importantes, pero tampoco hay que decir que tienen que ser igual o parecido, sino más bien habrá que dejarles a ellos que hagan su propia trayectoria, su propia carrera. Pero vamos a los logros. Sí, está bien. Números. Los logros hablan mucho porque a uno cuando se le termina su etapa como jugador y luego como entrenador, pues siempre existen archivos y estadísticas, ¿no? Y los números cantan. Ajá. Y bueno, pues yo creo que habrá que animar a los futbolistas que quieran hacer algo parecido. Pues más que presionarles, hay que animarles y motivarles a que lo pueden conseguir, ¿no? Y si no es exactamente pues que 5 pichichis, bota de oro, no, puede ser de forma diferente, pero sí trascender. Y creo que ha habido jugadores que han podido trascender muy, muy, muy fuertemente. Y Rafa Márquez ha llegado a unos niveles muy importantes. El Chicharito va en camino. Ojalá que tenga suerte el Chicharito. Me gusta porque el chaval lo merece, porque lo noto con ganas, lo noto con ilusión, lo noto con ambición. Y algo que noto es que tiene determinación. Esa determinación es algo que a mí me ayudó para conseguir tantas cosas. ¿Dónde está el secreto, Hugo? Yo muchas veces cuando platico con los amigos acerca de ti, déjame decirlo en tu lenguaje, es que tiene unas amígdalas para cantarlo antes de que lo haga, y lo hace. ¿Dónde está el secreto? Yo creo que es el compromiso con uno mismo, ¿no? Ajá. Ahora te digo que va a ser un tanto diferente, porque antes como jugador lo hacía, lo decía, y yo sabía que lo iba a conseguir, porque dependía de mí. Pero ahora ya no puedo decirlo abiertamente, ni públicamente, primero por mesura, por coherencia, pero también porque no solamente depende de mí, sino dependo de muchos factores. Primero porque ya no juego. Y con segundo, Pumas cantaste el bicampeonato. Sí. Iniciando el torneo. Pero fíjate que internamente hay un lenguaje que yo le dije a los jugadores y otro lenguaje que hay fuera. Pero el lenguaje que yo le dije a los jugadores en Pumas es algo que a lo mejor no lo conocían. Pero yo internamente hablaba con los jugadores de una manera y fuera decía otras.
Y ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora va a ser más discreto fuera. Porque dentro les dije que quería ganar 5 títulos de forma consecutiva. Y los estaba mentalizando para ello. Y cuando conseguimos el segundo, les dije, si me hacen caso, lo vamos a conseguir. Pero luego vino otro tipo de situaciones extradeportivas donde ya no se pudo conseguir. Pero la idea es eso, el internamente decirle a los jugadores qué lenguaje y qué es lo que queremos. Digo queremos porque una cosa es que yo quiero y otra cosa es que ellos estén convencidos. Pero mi labor es convencerles. Y a los Pumas los convencí, no solamente del bicampeonato, sino los convencí de que le podíamos ganar al Real Madrid y me creyeron. Sí. Y así muchas otras cosas que quiero seguir haciéndolas y espero que con el respaldo que tengo de Jesús Martínez, de Andrés Fassi, pues creo que podemos conseguir cosas importantes en el Pachuca. Tienes un pensamiento y una sensación, un feeling especial por un jugador que fue importante en su momento en la selección y contigo rindió, que es Nery Castillo. Está cerca de arreglarse con Pachuca. ¿Por qué cree Hugo Sánchez en Nery Castillo? Yo creo que con Nery hay una química especial, como lo hay con muchos jugadores, y yo creo casi con todos, ¿eh? Pero por las dificultades que atravesó la persona, el ser humano, es un tema más profundo. Porque cuando la enfermedad de su padre, la enfermedad de su madre, el fallecimiento primero de su madre, el fallecimiento de su padre, se han juntado en momentos donde los medios de comunicación no lo entendían. Lo digo, los medios no todos, algunos sí, otros no. Pero solamente lo medían a él como futbolista importante y como estrella y como jugador mexicano el más caro de la historia en una venta y que se estaba haciendo el lugar porque no quería en un momento dado jugar para México y porque tuvo posibilidades de jugar con Uruguay, tuvo la posibilidad de jugar con Grecia. Y él se sintió, no se sintió respaldado, no se sintió querido, no se sintió apoyado. Y algo tal vez más fuerte, que no se le agradeció, sino más bien se le criticó. Entonces él está dolido. Y como está dolido, es un chaval muy sano, es un chaval con muchas ilusiones y está agradecido conmigo. Porque yo sí le di lo que no recibió en México, o no en México, todo el mundo, sino lo que no recibió de alguna parte de la prensa, lo que no recibió del país, es porque la repercusión y la influencia que tiene la prensa hacia la gente es bestial, es muchísima. Y si en la televisión, en la radio y en la prensa escrita se dice, Nery está haciendo el lugar, no quiere venir a la selección, Nery no, no, pero su madre está enferma, tiene una enfermedad muy fuerte, se está muriendo, y luego después de eso su padre, y se está muriendo, se mueren los dos, entonces él es una persona, es un ser humano. Y no se lo deseo a nadie el que viva esas situaciones. Y encima, en lugar de recibir apoyo, comprensión, cariño, que lo necesitaba, respaldo, recibía muchas críticas. Y eso es muy fuerte, de aguantarlo. ¿La va a romper contigo, como se dice en el fútbol? Primero tienen que arreglar su situación, porque él está entusiasmado, ilusionado de venir al Pachuca. Y tengo que decirlo, pues quiere venir porque estoy yo como entrenador. Y si viene, pues ya va a ser bueno para él, bueno para el Pachuca, bueno para mí, bueno para el equipo, en este caso dije Pachuca en plan general, y bueno para México y para la selección, porque van a tener un crack que hay pocos jugadores como él en el mundo. ¿Tienes idea de cuánta gente en México se va a volver tuzo o como segundo equipo el Pachuca, valga la expresión, de la mano de ser huguistas? Pues ojalá que sean muchos, porque intentaremos darle a este equipo, o ser para el Pachuca, un revulsivo que posiblemente le hacía falta. Posiblemente digo porque creo que ya son 3 años que el Pachuca no consiga cosas importantes. Entonces espero contribuir, colaborar para que el Pachuca vuelva a estar en el nivel de juego y de resultados, como lo hizo, como nos acostumbró
en etapas anteriores. ¿Algo que le quieras decir a la gente, Hugo? El micrófono, la cámara de Grupo Milenio está para ti y adelante. No, ya dije todo, ya me preguntaste de todo, yo con gusto contesto y únicamente pues comentarles tanto a ti como a la gente que si no exteriorizo más cosas o no voy a ser tan impulsivo y tan expresivo como en anteriores ocasiones, no es porque no quiera, sino porque no debo. Si fuera por mí, seguiría diciendo, actuando como siempre lo he hecho. Seguiré siendo Hugo Sánchez, pero más tranquilo, más mesurado. Y si tenía que decir cosas, lo voy a decir, pero internamente, de manera íntima. Pero externamente ofrezco disculpas, pero no es conveniente. No me queda para mí, Hugo, más que reiterar el agradecimiento. Esta profesión nos da muchas satisfacciones a los periodistas y en mi caso estar frente a quien ha sido mi ídolo desde niño, sin discusión. Soy americanista y me encantaba de niño ver los goles de Hugo Sánchez. Por eso luego me fui a la América por ti. Ah, exactamente. Ahí te vi, sí, señor. Vaya, me quedo corto con las palabras porque reitero y lo confieso y lo digo lleno de orgullo. Soy huguista de siempre. He tenido la enorme fortuna de compartir contigo fuera de micrófonos alguna charla y que esos consejos que han venido de tu parte he tratado de aplicarlos en mi carrera, los cuales públicamente agradezco. Y el agradecimiento a nombre de Grupo Milenio por estos minutos que nos concede, sensacional. Y sobre todo de la gente, porque al final nosotros somos el enlace entre la gente, el aficionado, los huguistas y Hugo Sánchez. Así que, Hugo, muchísimas gracias. Nada, gracias. Hasta siempre. Muchas gracias, Hugo.